Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. ¿Pudieron descargar las texturas que nos mandó Sabdiel? Ale, ¿ibas a cantar o algo así? Hola, profe. Hola. No sé quién estaba hablando. ¿Quién estaba afinando su voz? Bueno, esto. Sí, fue mi mamá. Profe, Mándale saludos, yo dime. quería comentarle algo. Dime. Mami, te mando un saludo. Ay, gracias. Igualmente. Dice que igualmente. Muchas gracias. Lo que Dime. pasa es que chequé los árboles en 3D de Forest. Ajá. Y sí puedo abrir todos. El detalle es que, por ejemplo, en las rocas no salen como están en la imagen. Ajá. Como que no se ven iguales. Nada. Y Sí. las flores, por ejemplo, de lejos se ven como, pues más o menos bien, algunas, dependiendo del tamaño. Algunas que están muy chiquitas se ven como puntitos, pero si la acerco tantito ya se ve muy pixeleado. O sea, como que sí tiene muy baja resolución. Ya. Solo los árboles se ven bien, pero ya pude abrir todos. Ah, perfecto. Sí, estaba yo estudiando los tutoriales de que les puse los enlaces ahí en el Edmodo de cómo Ajá. usar Forest Path y el ¿cómo se llama? El youtuber es muy bueno, explica muy bien. Sí, Entonces, también pues. estuve probando y el método de trabajo que podemos hacer es ese, de que ya cuando tengas tu escena, ya tengas tus materiales y ya necesites así como que los árboles, ya sea lo último que hagas. Sí, pues la vez pasada no sé por qué no habían cargado unos árboles, no sé si ustedes ya le cargan o probó los Sí, otros. lo que pasa es que son dos métodos diferentes. Un método es el de, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Acá es poner un plano. Ok, vamos a ver las medidas de ese plano. Ajá, casi 3 metros, mire. Entonces, yo lo que estaba haciendo la vez pasada que les dije que hacían falta galerías era esto. Y de hecho le pregunté a Sabdiel, oye, lo de las galerías están incompletas, tú dime si tienes el original, si es así, ya que me dice que todas las versiones de Forest craqueado, las galerías, no sirven. En las galerías me refiero a esto, mira. Me voy acá a crear geometría de Forest. Y mira, lo que se refiere Sabdiel es a esto, del lado derecho, donde dice galerías. Si yo ahorita le pongo seleccionar librería, no tengo cargado nada. ¿Ves? Y era lo que les mostraba yo la vez pasada, que sí los había cargado. Entonces, lo que estoy aprendiendo es a generarlos directamente desde acá. O sea, generar el objeto, ya lo tienes, luego le das clic derecho y luego le das aquí en modificar. Y entonces, con la metodología de trabajo que está acá, podemos crear los árboles, las plantas, etcétera, como un objeto paramétrico de Trimax. Eso lo vamos a ver más adelante. Nada más déjeme estudiarlo bien porque de hecho, es mi primera vez con el Forest. Nunca lo había usado, pero una vez que la agarre, ya les puedo yo decir. ¿Va? Si tienen alguna otra duda, chicos, chicas. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a aprender a configurar un material que se denomina
multisubobjeto. Y es lo que están ustedes viendo aquí, la aplicación en este cubo. ¿Ok? ¿Cómo ponerle a un solo objeto diferentes materiales? De hecho, la teoría es que se le pueden poner N cantidad de materiales. Y bueno, el trabajo sería así. Vamos a presionar M para que salga el editor de materiales. Bueno, primero díganme, para que me vaya yo un poco más lento, un poco más rápido, ¿tienen abierto su 3D Max? Yo o sí. Nada más, o nada más van a ver, díganmelo con confianza para que pues tengamos un cierto ritmo de la clase. Si tienen el 3D Max, si algunos lo tienen, pues pueden ir haciendo las cosas conforme las vayan viendo. Sí, profe. Sí, podría ir como un poco más despacio mientras está explicando, porque es cuestión de estar cambiando de pantalla cada rato y como que le perdemos el ritmo. Bueno, al menos yo. Claro, sí, dígame con confianza. Es mejor que nos vayamos lentos, pero seguros. Sí, yo creo que un poquito más lento. Va. Bueno, entonces déjenme sacar mi botón de apuntador, que está bien, bien rayo láser esto. A ver. Presioné. Ah, primero, bueno, siguen llegando alumnos. Antes que nada, sí decidí cambiar el 3D Max 2020 y ahora estoy trabajando con el 3D Max 2016. Me gusta de por sí más lo retro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con el 3D Max, recuerden que es personalizar las unidades. ¿Ok? Siempre debemos de checar que esté en metros. Uh-huh. Les decía que revisé algunos de sus trabajos de ustedes y algunos me los mandaron en pulgadas, otros me los mandaron en centímetros. A final de cuentas, lo malo de tener clases en línea es que no puedo ver sus archivos directamente, pero recuerden que me pueden enseñar la pantalla de su lab o su computadora y entonces podemos ir resolviendo las dudas de una mejor manera para tener un mejor método. Para poder tener un mejor método de trabajo. Bueno, sale. Entonces sacamos el editor de materiales presionando la tecla M de mamá, M de materiales, ¿ok? Y nos sale el editor de materiales. Recuerden que el editor de materiales tiene dos modos. Tiene el modo extendido. Y si nos vamos a su menú y le presionamos modos, nos podemos pasar al modo compacto. ¿Ok? Bueno, esta técnica se las voy a enseñar aquí en el modo compacto porque es más fácil de entender. Le voy a agregar este material al cubo para que no se distraigan. Bueno, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es que en teoría tenemos solamente 24 esferas o slots para materiales en 3D Max. Entonces la duda es, ¿a poco nada más puedo hacer una escena de 24 materiales? Uh-huh. Y la respuesta es no. La respuesta es que cada material se puede convertir en un multisubobjeto, en un multimaterial, para que ese material pueda ser atribuido a un objeto que tiene diferentes características. Bueno, primero voy a hacer el ejemplo con un cubo y después vamos a hacer otra cosa, ¿va? Bien, si yo arrastro este material al cubo, todo el cubo se va a mostrar de un solo color. Lo voy a poner en esta ocasión, lo voy a poner verde. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo en esta cara del muro yo quiero otro material y en esta cara otro y por arriba otro material? Entonces estamos hablando de que necesito que mi objeto tenga un multimaterial. Y para hacer eso nos vamos a ir a presionar el botón estándar
del editor de materiales. Lo presionamos y nos sale el selector de materiales. Aquí, como pueden ver, no tengo activado el V-Ray. Ajá, lo voy a activar para que se parezca a la interfaz que están ustedes viendo. Voy a presionar F10 y en la ficha de comunes nos vamos a asignar renderizador y en producción el que está por default lo voy a cambiar y voy a escoger V-Ray. Les digo que ya lo cambié. Si tengo 3D Max 2016, el V-Ray que le puse es este. Ok. Sale. Voy a configurar rápido los parámetros de V-Ray que hemos aprendido en clases pasadas para que renderice rápido. Ok. Ahí está. Son 5 cosas que se le tienen que cambiar. Ven que les recomendaba que lo hicieran una y otra vez para que se les quedara grabado. Bueno, ahora lo que hay que hacer es, le doy aquí cerrar y cuando le presiono en el editor de materiales el botón de estándar, me van a aparecer las siguientes, los siguientes tipos de material. Changos, esto no me lo esperaba. Forest Pack no es compatible con la versión actual de V-Ray. Ay, no puede ser. Bueno, va de nuez. Tómense un descanso. Pausar